núcleo del problema está en las desigualdades que existen entre secciones y después entre trabajadores dentro de la propia sección de acabados. De algunos cobran 20 euros y otros cobran 38. Y esas diferencias nos parecen que no pueden estar en una empresa moderna como quiere ser esta. Estamos aquí en apoyo del compañero Santi, que le detuvieron por defender a la sanidad pública frente a unos nazis que intentaron reventar la manifestación que se hizo en febrero por la sanidad pública. En Airbus Puerto Real, básicamente la empresa ha estado utilizando la excusa del COVID para desmantelar la planta, que lleva ya varios años haciéndolo, ¿vale? Y lo que quiere es cerrarla directamente y trasladar tanto las cargas que hay dentro de la factoría como los trabajadores y trabajadoras a otras plantas.